walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad you feel it too. Nothing to hide. Hola amigos, bienvenidos a un video más de decoración. Hoy les traigo ideas para que decoren sus mesas y 3 DIY muy fáciles de hacer. Para todas las ideas, amigos, vamos a usar madera, pueden ser láminas o si no palos. Todos estos que yo tengo ya los teníamos aquí en casa, mi esposo le gusta trabajar con madera, pero tú los puedes conseguir fácilmente y muy económicos. En Home Depot venden palos más o menos de la medida de 1,70 m por $2. Salen muy económicos en realidad. Si tú no tienes de estas cortadoras, lo que puedes hacer es mide las maderas del tamaño que tú quieras y en Home Depot te las cortan gratis. Yo aquí te voy a traer algunas ideas para que tú tengas también en cuenta. Para la primera idea vas a necesitar un palo que sea así base. Este mide 48 cm. 3 palitos más con sus ángulos y de la parte de abajo miden 25 cm. Otros 3 de 20 cm. Uno de 15 cm y el triangulito de 10 cm. Ahora lo que vas a hacer es buscarle la mitad a todos los palitos y le haces una marca. Ahora vas a acomodar los palitos de la manera que tú quieras con la marca para arriba, dejándole un poquito de distancia. Y asegúrate de que todo quede bien derechito, entonces te ayudas de la regla. Ya una vez lo tengan armado como ustedes quieren, entonces vamos a usar pegamento para madera. Este es de Gorilla Glue, pero también hay otro que es de la marca Elmer, muy bueno. Yo les recomiendo esto para que el trabajo les dure más, pero ustedes lo pueden hacer también con la silicona caliente. Póngalo con mucho cuidado para que las tablitas no se te muevan. Y listo, ahora pónganle un pesito encima y déjenlo secar. También uní dos maderitas pequeñas y estas las voy a poner aquí atrás. Acuérdense que el otro lado es el frente. Las voy a pegar porque esto me va a ayudar a que tenga una base más firme. Mira cómo queda de linda. Ahora, si tú quieres la puedes dejar así o si no la puedes decorar. Yo voy a usar unas esferitas pequeñas de color rojo y color dorado. I'm walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Mira cómo va quedando de bello. Ahora vamos a ponerle la estrella en la parte de arriba. Esta es de la tienda del Dollar Tree, pero vamos a quitarle esta parte de acá. Don't know where. Para la base voy a usar esta tablita y entonces le voy a poner también el pegamento de madera a la base. Pónganle algo detrás para que así se sostenga mientras se seca. Ahora para la base voy a ponerle como unas esferitas ahí regadas, pegadas con la silicona caliente. Pueden decorar sus mesitas de la sala con un arreglo floral navideño bonito y van a poner a un lado el arbolito, se ve muy precioso, una decoración así. Y al otro lado pondré este muñequito de nieve. Tengo como unos 5 años con él. Me lo trajo mi cuñada Kina y ella lo hizo a mano. Mira qué belleza. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad. Para esta otra idea necesitan un palito de 37 centímetros, un triángulo, 8 palitos de 15 centímetros y medio con sus respectivos ángulos,
y la base. Ahora van a tomar de a dos y lo van a poner así pegaditos los ángulos. Este es muy fácil de hacer. Entonces vamos a pegar uno con el otro. Y el triangulito entonces en la parte de abajo. Ya le ponen su pesito y ya lo dejan secar. Y para decorar este solamente le voy a echar un poquitico de pegamento y la brillantina. Pero se lo voy a hacer a uno sí y al otro no. Ahora vamos a forrar la base, que es un pedacito de madera. La pueden forrar con cualquier tela, pero yo voy a usar esta de saco de costal o yute. Le corté este pedacito porque aquí es donde quiero poner la base del árbol para que pegue bien en la madera. Si quieren esto se lo pueden cortar o yo se lo voy a dejar así. Y ya lo voy a ir pegando así aquí a los lados. No se preocupen que ahí pueden poner ustedes esferitas o pueden poner ramitas de pino. En la parte de la base la puedes decorar con cositas y eso se va a ver bonito. Así quedó el arbolito. Entonces vamos a ponerle pegamento acá a la base. Nuevamente ponle algo en la parte de atrás. Le voy a poner en la base unas dos ramitas de estas. Estas las nevé usando pintura y un poquitico de escarcha blanca. Por último le voy a poner estos regalitos en la parte de abajo. Esto los hice hace muchísimo tiempo, pero los pueden hacer fácilmente con cualquier tipo de papel de regalo y le ponen ahí un moñito o algo, les va a quedar bien lindo. Les voy a dar otra idea de cómo pueden decorar sus mesas con ese arbolito y este farol, que le puse esferitas navideñas y una rama también de Navidad. El arbolito rústico elegante y este jarrón con ramas elegantes, frutos y espigas. Christmas time's got the best of me. Then it starts to snow in our heart. We both know that we're falling in love. Para esta otra idea necesitas una figura de un árbol. Este me lo hizo mi esposo, pero los venden en la tienda del Dollar Tree. Son un poquitico más pequeños, como la mitad de esto. Necesitas papel brillante. Este también es de la tienda del Dollar Tree. Vienen en tres colores. Algún encaje brillante también bonito. Y una cintica si lo vas a colgar. Pero si tú vas a poner el árbol encima de una mesa, vas a necesitar entonces un pedazo de madera. Yo voy a usar este que es un color plateado. Y este es como un papel contact. Como el papel es tan pequeño, entonces vamos a unir dos partes y las vas a pegar con algún tape. Ahora vas a trazar la figura del árbol en el papel. Van a empezar a cortar el árbol, pero corta lo más pequeño de lo que trazaste. El trazo que hiciste es solamente para que te guíes. Enseguida entonces vas a medirlo en el árbol y el motivo por el cual lo queremos cortar más pequeño es porque queremos que se vea la madera. Si no se te alcanza a ver la madera, pues le recortas un poquito más. Ahora vamos a ponerle el encaje entonces alrededor, empezando desde la parte de arriba. Pero no lo pongan en la madera, sino lo van a poner encima del papel. Cuando lleguen a la esquina solamente le dan la vuelta y siguen. Esta es una bonita decoración para la puerta, para la pared o si no también para las mesitas o incluso los puedes poner en los baños. Ahora, si tú lo quieres colgar en una pared, entonces pégale una tirita por detrás con algún buen pegamento. Dependiendo si no es muy pesado, puedes ponerle silicona caliente y también le puedes poner un tape. Voy a hacer este otro, pero en color dorado.
La única diferencia con este papel es que este no tiene el contact, así que tienes que ponerle un poquito de pegamento y ya lo puedes pegar fácilmente. Como se te va como a enroscar un poquitico en las puntas, lo que puedes hacer es lo pones boca abajo mientras se seca. Mira qué lindos quedaron los dos, se los voy a enseñar puestos en la pared para que vean cómo queda. Ahora la basecita también la voy a decorar con el encaje y le voy a pegar ahí alrededor. A este igualmente le pegué un pedacito de madera aquí por detrás para que le diera más estabilidad. Mira el resultado final. Otra opción que puedes tener es que los decores por el otro lado y los uses como centros de mesa y así se podrá ver por los dos lados bien bonito decorado. También los puedes pegar así y hacerlos como 3D. Entonces los usas como centros de mesa. Esta otra idea es para una mesita de la entrada. Voy a poner estos libros. Allí mismo pondré los arbolitos de madera elegante. Pondré este regalito que lo tengo ya hace tiempo. Es de Icopor. Aquí en el medio pondré esta bandeja elegante. Esta es de la tienda Ross. Pagué $11.99 por ella. Hace como un año yo creo. Pondré este nacimiento de cristal, él tiene luz y también tiene el coro de la iglesia. A un lado la iglesia con una decoración navideña. También este portavela o candelabro, este es como jueguito con la bandeja, pero este lo compré en Didis y una velita de color dorado. Y para el lado izquierdo de la mesa pondré este jarrón elegante que es de espejitos y también unos vidrios dorados. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. Recuerda antes de irte regalarme un like. Chao, nos vemos en el siguiente video. Christmas time's got the best of me, then stop.